deseo que esto no lo tomes como un rencor que aún reservo en mi vida. No. En verdad te perdono. Te perdono todo el daño que pudiste causar en mí. Te perdono todo el dolor que durante mucho tiempo me fue consumiendo. Te perdono todas las veces que creí que era mi culpa. Todas esas ideas que creí. Todo ese absurdo peso de una culpa que no me correspondía y que aún así cargué. Perdono por haber olvidado promesas, palabras, por pedirme que confiara en ti. Porque aunque quizás ya no tenga sentido decirlo, pero déjame decirte que lo hice. Confié en ti. Siempre confié en ti. Y lo hice de esa forma tan noble que solamente una persona que ama incondicionalmente de llegar a hacerlo. Así lo hice. Quizás por eso me dolió tanto. Quizás por eso me costó mucho tiempo poderme reponer. Pero sabes, eso no quiere decir que no pueda volver a hacerlo. Claro que volveré a confiar. Ya no en ti, porque si algo aprendí contigo fue precisamente eso, que el amar a alguien no te garantiza que lo harán de regreso. Pero te confieso algo, mi corazón está en paz, yo estoy en paz, porque puedes estar seguro y puedes estar completamente seguro que todo lo que alguna vez te prometí, lo hice. Incluso más de lo que debía haberlo hecho. Pero ya está. Hay cosas que tenían que ser así, tal y como fueron, sin marcha atrás. Y aunque sinceramente me costó mucho tiempo, me siento un poco más libre. Libre de poder compartirte estas palabras. Libre de poder mirarte y ya no sentir nada. Y es muy triste. Porque muchas veces que te veía, sentía todo. Pero como lo dije, ese mismo amor que sentía por ti era exactamente el mismo amor que me faltaba a mí. Un amor que debí darme desde el principio para poder ver y darme cuenta de tantas cosas que en su momento ni siquiera vi, pero que ahora puedo verlo. Ahora puedo darme cuenta de tantas cosas, cosas que jamás volveré a tolerar a nadie. Nunca jamás. Créeme, me enseñaste demasiado. Me enseñaste a valorarme, a quererme, a cuidarme. Sobre todo a alejarme. Y en cada uno de estos pasos que hoy me alejan lenta pero seguramente de ti, en verdad te perdono. Por eso puedes quedarte tranquilo. Puedes quedarte tranquila, porque te aseguro que lo intenté. Me gasté hasta el último suspiro, la última carta, lo último que tenía, pero se consumió. Ahora entiendo que nunca debí llegar hasta esa estancia. Ya no importa porque lo hice.
Hoy solamente quiero que vueles lejos. Que en este viaje de la vida que alguna vez compartimos juntos, atesore los buenos momentos, porque estoy seguro que los hay. No todo fue tan malo. Hubo días buenos. Hubo buenos momentos. Pero te seré sincero. No es como deseo recordarte. Porque yo te recordaré tal y como fuiste. Con tu totalidad. Con tus cosas buenas y tus cosas malas. Como fuiste en realidad. Porque esa misma realidad fue la que me hizo aprender y darme cuenta. Esa misma realidad fue la que me hizo perdonarte, soltarte y alejarme. Te perdono. Lo repito. Gracias por todo, en verdad. Gracias. Pero este perdón no es un hasta luego. Es un adiós definitivo, un adiós sin vueltas ni retorno. Es la última página, la última línea y que hoy, en este momento, pongo el punto final. Por eso gracias. No tienes nada que decir. Y te aseguro que aunque lo tuvieras, ya no me interesa. Te obsequio mi silencio, mi ausencia. Consérvala. Este momento. Ya no te quiero en mi vida. Si el video te gustó, te hizo darte cuenta de algo, despertó algo dentro de ti, por favor, no te vayas sin antes compartirme qué te hizo sentir. ¿Alguna vez pasaste o estás pasando por una situación como esta? Es decir, que quizás durante mucho tiempo no podías perdonar a una persona. Había algo que aún te ataba a esa persona y de repente llegó un momento en el que dijiste: basta. Hoy lo dejo ir. Hoy la dejo ir. La perdono. Lo perdono. Pero ya no quiero nada más con esa persona. Deseo de corazón que si eso es lo que está pasando ahora en tu vida, en verdad deseo que puedas encontrar esa paz. Que puedas estar tranquila, tranquilo. Y que confíes en tus decisiones. Que confíes precisamente en esta decisión. Porque estoy seguro que será una de las decisiones más importantes que tomarás en tu vida. Te lo aseguro. Si pudiera ayudarte un poquito más este día, solamente me gustaría que pudieras sentir que en este momento, precisamente en este instante, estoy ahí contigo, a tu lado, y que te doy ese abrazo tan fuerte, ese abrazo que te hace sentir acompañada, acompañado, y que sepas que vas a estar bien.
vamos a estar bien. No estás sola. No estás solo. Estoy contigo. Soy Sergio Melchor y estás. Estás en el mejor lugar que pudiste encontrar. Estás en un viaje a la vida.